¿Por qué hace falta una segunda serie de reglas de discernimiento? ¿Acaso no son suficientes las 14 primeras reglas que ideó San Ignacio? Vamos a recordar brevemente estas 14 reglas para darnos cuenta que tienen una totalidad, que son muy completas. Comenzamos recordando que estas 14 reglas nos revelan lo que son las consolaciones y lo que son las desolaciones. Son las reglas 3 y 4 en que se definen estos dos estados espirituales. Lo vimos hace pocos días, así que ustedes lo deben tener todavía muy presente. Luego nos dicen qué hacer cuando estamos en desolación. Son cuatro reglas, las 5, 6, 7 y 8. No hacer mudanza, mudarse contra la propia desolación, tener paciencia, caer en la cuenta que estamos siendo probados, etc. La regla 9, muy importante, causas posibles de la desolación, y examina tres causas. Las reglas 10 y 11 nos enseñan qué hacer cuando estamos en consolación. Finalmente, las reglas 12, 13 y 14 nos descubren a base de tres comparaciones cómo es el modo de actuar del mal espíritu en nosotros. ¿Cómo actúa? Compara con una mujer caprichosa, como un enamorado vanidoso o como un capitán de un ejército. 12, 13 y 14. Y finalmente las reglas 1 y 2, que las dejamos para el final, son las famosas reglas de la relatividad. Nos descubren cómo el actuar del buen espíritu y el del mal espíritu cambian su modo de proceder, según como uno esté viviendo su vida de fe, según uno camine por el camino del mal o por el camino del bien. En el dibujo ustedes pueden ver una escalera a la izquierda que conduce al infierno, a la perdición, por escalones como el rencor, la mentira, la lascivia, el adulterio, la idolatría, y a la derecha otra escalera que conduce, se ve un cielo despejado con algunas nubes, es el camino del amor, la justicia, la verdad, la humildad, la paciencia, la bondad, la fe, etc. A primera vista, estas 14 reglas están completas y realmente no necesitan complementos. Pero Ignacio comenzó a experimentar inconvenientes y se dio cuenta que algo no estaba funcionando bien con estas 14 reglas. Por decirlo de una manera jocosa, el mal espíritu se había aprendido las reglas y le estaba poniendo trampas a Ignacio. Ignacio comprendió que había que ir más a fondo, descubrir algo nuevo. La situación se presentó de esta manera. Ignacio había discernido que debería ponerse a estudiar para que la Inquisición no le siguiera poniendo obstáculos. Sus notas y escritos de los ejercicios espirituales estaban bien, se los habían revisado, no había errores, pero él, Ignacio, no era un clérigo y no tenía derecho a predicar como si lo fuera. Así pues, se puso a estudiar, incluyendo entre los estudios la lengua latina. Cuando comenzó a estudiar, en concreto en las clases de latín, lo ponían a declinar palabras, es típico de la lengua latina. Por ejemplo, si debía declinar la palabra rosa, Ignacio imaginaba la flor con sus colores, sus pétalos encendidos, su olor cautivador. Recuerden que Ignacio era muy imaginativo. Y esto levantaba su corazón a Dios Creador, que nos regalaba maravillas como la rosa. A partir de ahí, sentía tal consolación, le venían tantas lágrimas de gozo, que sencillamente no podía seguir estudiando. Las lágrimas lo llenaban todo. ¿Dónde estaba la contradicción? Bueno, por un lado, Dios le indicaba, por medio de consolaciones, que debería ponerse a estudiar, y eso estaba haciendo. Y por otro lado, cuando empezaba a estudiar, le daba unas consolaciones tan intensas que no podía seguir estudiando. Entonces se preguntó,
¿Se estaba contradiciendo Dios? Ciertamente que no. Dios no se contradice. Y la otra solución era, ¿no sería que el mal espíritu también es capaz de producir consolación? De esta experiencia de Ignacio nacen las nuevas ocho reglas. La pregunta clave que él se está haciendo, ¿puede el mal espíritu producir consolación? Y si lo hace, ¿con qué finalidad? ¿Cómo identificarlo? Comienza para Ignacio una ardua tarea de búsqueda sutil que va a producir estas nuevas ocho reglas. Y este es el título de esta plática, Reglas para sentir y conocer las varias mociones que se producen en el alma con mayor discreción de espíritus, más propias para las personas más avanzadas en el camino espiritual. De hecho, las primeras 14 reglas se le dan al ejercitante durante la primera semana de ejercicio, la primera etapa, que incluye el principio y fundamento, pecado, perdón, y estas segundas reglas se le dan al ejercitante cuando está más avanzado en el camino espiritual, y en concreto en el retiro de un mes, se le dan en la segunda semana, en que ya comienza lo que es el seguimiento de Cristo y el conocimiento en profundidad del Señor. Y comenzamos una por una. Primera regla, es propio de Dios y de sus ángeles, en sus mociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación a las que el enemigo induce. Bueno, define como propio de Dios, es característico de Dios y de sus ángeles, dar verdadera alegría y gozo espiritual, que quitan al mismo tiempo toda tristeza y turbación. Eso es lo propio, lo que pertenece a Dios, a su manera de ser. Aquí tenemos a Dios y está dando a ese niño una consolación, una alegría, un gozo espiritual, quitando toda la tristeza. La segunda parte de esta regla, del cual, o sea, del enemigo, es propio guerrear contra esa alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y continuos engaños. Aquí tienen al mal espíritu y él influye sobre la persona, guerreando contra la consolación y suma a la persona en una tristeza muy grande, a base de razones aparentes, como decir, este camino no es para ti, no te metas en eso, diferentes tipos de engaños. Bueno, hasta aquí más o menos lo mismo que ya sabíamos, ¿no? Lo propio de Dios es consolar, lo propio del enemigo es desolar. Pasamos a la segunda regla. Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al alma sin causa precedente, porque es propio del Criador entrar, salir, hacer moción en ella, elevándola toda en amor de su divina majestad. Bueno, esto es exclusivo de Dios, ese solo es de Dios, quiere decir que nadie más puede hacer esto, el mal espíritu no lo puede hacer. Dar consolación sin causa precedente, es decir, sin ninguna lectura o meditación precedente, la persona entra en una consolación muy grande. Vamos a precisar más. ¿Qué significa este sin causa precedente? Ahí está Dios dando consolación. Sin causa quiere decir sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el que venga esa consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. O sea que no hay nada mediatizando esta consolación. La persona no estaba meditando, la persona no estaba siguiendo una homilía, no estaba participando en una Eucaristía, no hay ninguna cosa que pueda haber provocado esta consolación. Más bien estaba haciendo algo indiferente, puede ser, no sé, cocinando, barriendo una escalera, recogiendo basura, estudiando temas de ciencia, de tecnología, pero no había ninguna razón para que hubiera una consolación. O sea que esto solo Dios lo puede hacer.
La razón es que Dios es el creador, o sea, como que Él tiene la llave de mi alma y puede entrar y salir y hacer moción en ella. Más nadie tiene esa llave. Esto es nuevo, esta es una regla completamente nueva, propia de la experiencia de Ignacio. Él tuvo muchas veces consolaciones que venían sin ninguna causa precedente y él está convencido que esto es de Dios. Más adelante, al final de esta regla, veremos la regla 8, que da un matiz a esta segunda regla, porque a pesar de todo, todavía el mal espíritu engañó a San Ignacio y tuvo que hacer una precisión nueva. Lo veremos en la regla 8. Tercera regla. Con causa puede consolar el alma así el ángel bueno como el ángel malo, pero para fines contrarios. Ahí tenemos al ángel bueno con un arpa, al ángel malo, ese rojo amarillo fuerte. Ambos pueden consolar, pero con fines distintos. El ángel bueno para provecho del alma, para que crezca y suba de bien en mejor. Aquí está la reacción, o sea, es para hacer un bien a la persona. En cambio, el mal espíritu, el ángel malo, para lo contrario, y posteriormente para traerla a su dañina intención y malicia. O sea que si viene una consolación del mal espíritu, el resultado final va a ser negativo, va a ser malo, nos va a hacer daño. A través de un proceso nos daña. Esto es importante, o sea, sin causa solo Dios puede consolar. Con causa, o sea, si hay una previa lectura espiritual, una previa meditación, una predicación, participación en una Eucaristía, en una asamblea religiosa, con cualquiera de estas causas, ambos pueden consolar, el bueno y también el malo, pero con consecuencias diferentes. La cuarta regla es propio del ángel malo, que se disfraza de ángel de luz, entrar con lo que gusta al alma devota y salir con el mal que él pretende, es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a esa alma justa. Y después, poco a poco, procura salirse con la suya, trayendo al alma a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. Aquí está el ángel malo que está vestido de luz, por eso es Lucifer. El diablo también se llama Lucifer. Y esa luz, pues, nos engaña muchas veces, nos seduce. Está consolando, entra con pensamientos buenos, con pensamientos devotos, por ejemplo, el deseo de entregarse más a Dios, el deseo de ser una persona que evangeliza a los demás, llevar el mensaje de Dios a otras personas. Todo este tipo de acción puede hacerlo el ángel malo, y todavía no ha hecho nada malo, pero en este curso de los pensamientos, en este discurrir de los pensamientos, poco a poco procura salirse con la suya, trayendo al alma sus engaños cubiertos y perversas intenciones. Por poner un ejemplo sencillo y un poco tonto, a una persona que está haciendo un retiro espiritual en silencio, está interno en una casa de retiro y le va muy bien, tiene grandes consolaciones, pero de pronto hay una consolación que no viene de Dios, viene del mal espíritu. Y es que le entra un deseo muy grande de salir a predicar lo que él ha estado meditando. Pero salir ya, no esperar a que termine el retiro, ni hacerlo dentro de alguna institución, sino salir ya a la calle, ¿no? Y esta persona deja su meditación, sale de la casa de ejercicio y se para en una esquina a dar gritos pidiendo la conversión de los pecadores. Bueno, es un método bastante ridículo, pero lo más importante es cómo esta consolación le sacó del retiro, de algo bueno que estaba haciendo. Y así trabaja el ángel malo. O sea que al final la persona termina mal, termina llorando. Esto es propio del ángel malo, es engañarnos, enredarnos. Seguimos avanzando. La quinta regla está muy ligada a la cuarta, o sea, 4, 5 y 6
están muy ligadas unas con otras, se van complementando. Dice la quinta regla, debemos advertir mucho el curso de los pensamientos, o sea, debemos observar, examinar el curso, el discurso, el transcurso de los pensamientos, cómo se van ligando los pensamientos unos con otros. Ahí está la persona y se le invita a mirar el principio, a mirar la parte central del pensamiento y mirar en qué concluyó el pensamiento. O sea, cómo comenzó, cómo se desarrolló y cómo llegó a su fin. Y si el principio, el medio y el fin es todo bueno, todo inclinado a todo bien, es señal del ángel bueno. O sea, si las tres cosas, la manera en que comenzó el pensamiento, cómo se desarrolló y a qué resultado llegó, son buenas, son nobles, bueno, es señal de que todo esto es del buen espíritu. Pero esta regla es muy importante, si el curso de los pensamientos acaba en alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la que antes el alma había propuesto, o la debilita, la inquieta, la conturba, quitándole la paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, es señal clara de que procede del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y de nuestra salvación eterna. Bueno, esta regla es muy importante porque Ignacio da detalles muy concretos de cómo pueden ser los engaños, cómo en el curso de los pensamientos, en ese discurrir, se pueden meter cosas distintas como algo malo, algo distractivo, algo incluso menos bueno, o sea, ni siquiera malo, sino menos bueno. O si debilita a la persona, la inquieta, la conturba, o sea, le quitó la paz, le quitó la tranquilidad y quietud que antes tenía. Todo esto indica que esa consolación no procede del buen espíritu, sino del malo, que nos ha seducido con su luz y nos ha engañado. La sexta regla continúa complementando la cuarta y la quinta. Cuando el enemigo de la naturaleza humana fue el sentido y conocido por su cola serpentina y el mal fin a que induce, o sea, una vez que usted descubre que el enemigo se coló, ahí tienen al diablo, el demonio, jugando con unos billetes, Ignacio tiene una observación muy interesante, dice que su cola es como una serpentina y por esa cola serpentina podemos identificarlo. Yo compararía como cuando en una casa se ha colado un ratoncito y uno sabe que está por ahí, pero no lo ha visto. Pero un día ve la colita cuando se mete en la cueva y dice, ah, te vi, te descubrí por la cola. Bueno, así cuando uno descubre por la cola al mal espíritu, por esa cola serpentina, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprovechar lo que ha pasado para aprender. Aprovecha a la persona que fue tentada. Mirar luego el curso de los pensamientos que le trajo y el principio de ellos y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba hasta traerla a su intención pervertida, para que sacando experiencia de este conocimiento en adelante se guarde de sus engaños acostumbrados. O sea que uno cuando descubre que se coló el mal espíritu tiene que volver a revisar con mucho cuidado el principio, después el desarrollo, la parte central del pensamiento, y luego la conclusión, el fin a que se llegó, para ver si descubre cómo fue el engaño. Porque una vez que uno lo descubre, uno tiene experiencia y se defiende más fácilmente de ese tipo de engaño. Un caso real de una situación que sucedió en otro país hace muchos años, en una congregación religiosa cuyas constituciones se dedicaban mucho a los pobres, especialmente en educación, en lugares pobres, para barrios pobres, ciudades pobres, familias pobres, esa era su opción preferencial. Sin embargo, en el desarrollo de esta congregación, a través de los años, fue poco a poco como subiendo de clase social, y ya en sus escuelas había más gente de clase media o clase alta que gente pobre. Cosas que pasan en la vida.
van pasando poco a poco y no nos damos cuenta. Pues bien, en un retiro espiritual de estas personas, de esta congregación, una de las religiosas tuvo una iluminación muy fuerte de que no estaban cumpliendo fielmente el objetivo de su congregación y sintió deseos como que de esto cambiara, que esto no siguiera así, lo cual es una idea buena, es una idea valiosa. O sea, cómo lograr que la congregación vuelva a ser lo que quisieron los fundadores, su carisma esencial, trabajar por los pobres. Bueno, ahí podía haber empezado un proceso con otras compañeras, en conversaciones con los superiores, para descubrir cómo ser más fieles a la institución, al carisma original. Pero no, esta persona, sin consultar, sin recorrer brevemente todo el camino, decidió salir de la congregación y después fundarla otra vez, fundarla de nuevo, con el carisma original. Pero esta persona no tenía carisma de fundación. Salió y realmente nunca fundó nada. Murió sola, sin congregación y sin fundación. O sea que uno cuando revisa este proceso dice, bueno, esta persona tuvo un comienzo bueno, tuvo una intuición de que la congregación debería revisarse, debería mejorar. Hasta ahí todo está bien. Pero ya en la parte de la solución, el salir de la congregación para fundarlo otra vez era una tarea que no todo el mundo puede hacer. Y ahí fue donde se descubrió, ella no lo pudo descubrir, pero sí los demás, que había sido seducida, engañada por este ángel de luz. O sea que lo principal de esta sexta regla es descubrir cuál es la estrategia, cuál es el procedimiento del mal espíritu, para que una vez que uno lo descubre no vuelva a caer en ninguna trampa. La séptima regla es muy original, muy bonita. Es también una regla de relatividad como la primera y la segunda de la primera semana. Dice así, a los que proceden de bien en mejor, el ángel bueno toca el alma dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja. Aquí tenemos el ángel bueno, aquí tenemos la esponja, y esa acción del ángel en la persona entra tan suavemente como la gota de agua que entra en una esponja, que no salpica, ni tropieza, ni hace ruido. En cambio, el ángel malo, a los que proceden de bien en mejor, toca agudamente y con ruido e inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre una piedra. Ahí está el ángel malo, ahí está la piedra. La influencia del ángel malo es como esta gota de agua que al caer en la piedra tropieza con ella, hace un ruido y toca de una manera brusca. O sea que esta es la acción cuando la persona va de bien en mejor, pero esta regla tiene una segunda parte. Dice, a los que proceden, séptima regla, prosigue, a los que proceden de mal en peor, o sea, los que han comenzado un camino espiritual de perdición, se han alejado de la iglesia, se han alejado de los sacramentos, están viviendo con vicios, con pecados, ya van de mal en peor. Los espíritus tocan de modo contrario, o sea, se invierten otra vez, en relación siempre con el modo de caminar nuestra fe en la vida. Entonces el ángel bueno toca de manera aguda, como la gota de agua que cae sobre la roca. Fíjense que se han invertido. En cambio, el ángel malo toca de manera suave, entre en esponja sin hacer ruido. ¿Cuál es la razón de esta situación? La causa de esto es que la disposición del alma o es contraria o es semejante a los dichos espíritus. Cuando es contraria, entran con estrépito, sensible y perceptiblemente. Y cuando es semejante, entran con silencio, como en propia casa, a puerta abierta. O sea que tiene mucho de relatividad como la primera y la segunda de la semana anterior. Esta es la número 7, cómo los espíritus invierten su modo de actuar según el modo de vida, de fe, el camino de fe que cada uno va siguiendo. Y por último, la octava regla, esta es la última regla,
que es como una precisión sobre la que habíamos dicho, que la consolación sin causa precedente siempre es de Dios. Vamos a ver qué nos dice Ignacio ahora. Cuando la consolación es sin causa, aunque en ella no haya engaño por ser de Dios nuestro Señor solamente, como está dicho en la regla anterior, sin embargo, la persona espiritual a quien Dios da esa consolación debe mirar con mucha vigilancia, con mucho cuidado y atención, dicha consolación y discernir el tiempo propio de la consolación actual. Hay un tiempo que dura la consolación, cuánto va a durar, 5, 10, 20 minutos, distinguir ese tiempo en que uno está recibiendo esa gracia de Dios, ese regalo de la consolación, separar eso del tiempo posterior, el tiempo siguiente, en que ya la consolación terminó, pero el alma queda caliente con el fervor y favorecida con los efectos que deja la consolación pasada. Ese es el tiempo siguiente, o sea, la consolación arriba empezó a las 9 menos 7 minutos. A las 9 había terminado y era el tiempo posterior a la consolación. Aquí prosigue la regla porque muchas veces, en este segundo tiempo, por su propio discurrir, relacionando conceptos, deduciendo consecuencias de sus juicios, ya sea por el buen espíritu, o sea, el discurrir, propósitos y pareceres, ya sea por el buen espíritu o por el malo, la persona forma diversos propósitos y pareceres que no son dados inmediatamente por Dios nuestro Señor. Y por tanto hay que examinarlos muy bien antes de darles entero crédito o ponerlos por obra. Ahí se ve el ángel bueno, el ángel malo y mi propio pensamiento. O sea, cómo cada uno de ellos puede influir en ese camino, en ese desarrollo. Fíjense que esto es muy sutil, o sea, parece que Ignacio en alguna ocasión tuvo una consolación sin causa y se quedó, después que pasó la consolación, muy ungido, muy fervoroso, y empezó a sacar consecuencias, propósitos, pareceres, y se dio cuenta que en este segundo tiempo, que ya no era consolación sin causa, sino que era simplemente un tiempo de mucha devoción, fue influido o por sí mismo, o por el ángel bueno, o por el ángel malo. O sea, ahí entró todo el mundo. Ahí entró todo el mundo. Bien, esta es la última regla. Fíjense que es muy matizada. Distinguir el tiempo propio de la consolación del tiempo posterior, porque lo que pasa en este tiempo posterior puede venir de Dios, puede venir del enemigo, puede venir incluso de mí mismo. Bueno, amigos, estas son las 8 reglas propias de la segunda semana. Como ustedes ven, son mucho más sutiles que las primeras, pero también de mucho valor. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a entenderlas y a vivirlas profundamente.